Sí, fue un intento de robo o intento de no sé qué. Rompieron el vidrio y la persona que rompió el vidrio estaba muy alcoholizada. Los muchachos de la comisaría escucharon el estruendo del vidrio que rompió. Salieron inmediatamente y ya se estaba yendo y lo alcanzaron a reducir. ¿Había ingresado al local? No, 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 solamente lo rompió el vidrio, no alcanzó a ingresar. Una noche muy tranquila, digamos, para escuchar el ruido del vidrio. Sí, un vecino de enfrente también escuchó el estruendo, así que el vidrio es muy grueso, un piedrazo, tiene que haber sido grande la explosión. Es el segundo vidrio que vamos a cambiar, porque el sábado rompieron el mismo vidrio y se llevaron la caja registradora. O sea, hace 2, 3 días Sí, atrás. hace 2 o 3 días atrás. El mismo vidrio, aparentemente eran unos menores. Un vecino dijo que nos vino a contar después de ya tardecita noche. Que esto pasó, lo del sábado pasó a las 4 de la tarde. Ah, plena luz del día con el movimiento que tiene Don Bosco a esta altura. Exactamente, sí, a las 4 de la tarde pasó el sábado. Y un vecino dijo que los pibes que habían entrado a robar, que rompieron el vidrio y entraron a robar, habían salido de la comisaría. Está enfrente. Sí, casi enfrente, sí. Sí, pero bueno, como dice la policía, no, nosotros los agarramos y los dejan salir enseguida, los tenemos que largar. ¿Eran menores que habían estado detenidos? Sí, algo así nos contó la policía, que habían estado ahí, habían estado demorados. Y los largaron y salieron derecho a Semacana, como quien dice. Extraño, ¿no? Estar frente a una comisaría y que en 2 o 3 días te rompan, te roben la caja registradora. Sí, lo del sábado, bueno, lo del sábado, bueno, los pibes no les importa nada. Pueden estar al lado de la comisaría, saben que lo van a agarrar y saben que lo van a soltar enseguida. Y lo de anoche, este hombre venía, se ve que venía de caravana, pues estaba muy pasado de alcohol. Nosotros incluso entramos a la comisaría y se sentía el olor a alcohol del tipo este, y eso que ya estaba adentro. Y bueno, habrá que cambiar otro vídeo otra vez. Mario, ¿el sábado se llevaron mucha plata? No, 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 la registradora solamente tenía algo de cambio, chauche de palito, salió más caro el vidrio que lo que se llevaron. Había alrededor de 1.000 pesos, 1.200, más no había. Mucho menos del costo de los dos vidrios. Exactamente, sí. ¿El mismo vidrio, digamos, el que cambiaron el sábado, lo volvieron a romper ahora? Sí. Haber sabido, no lo cambiamos. Lo dejabas así como Claro. está. Y nos ahorrábamos un vidrio. ¿Ya les ha pasado o son las dos primeras veces? No, es la primera vez que ha pasado esto. Más allá de que acá hay alarma, hay cámara de seguridad, no les impidió hacer nada.